tu experiencia, todo tu bagaje y junto al equipo para pensar en salir adelante, ¿no? Sí, indudablemente, partido duro, difícil, sabemos cómo se ha reforzado la U, y nosotros también venimos de un golpe duro, pero la única forma de levantarnos es ganando el día domingo, y bueno, para eso nos estamos preparando. De acuerdo. ¿Por qué lado crees lo universitario mira más comercio, claro, con el respeto a la U, digo, ¿no? Hemos analizado su partido, seguramente ellos también a nosotros, tienen muchas variantes, pisan con mucha gente el área, sobre todo en ataque, juegan mucho por las bandas, así que nosotros trataremos de neutralizarnos y también hacer nuestro trabajo, que es jugar. De acuerdo. Hoy, ¿qué le dices a la gente, Livio? A la gente de Tarapoto que nos apoye, esto recién comienza, pero bueno, nosotros tenemos que demostrarlo con actos más que con palabras. De acuerdo. Después del primer partido, Yuyo, donde lamentablemente en los últimos minutos perdieron, ¿qué sensaciones y cuál es la... levantarse, ¿no? No supimos manejar el resultado a favor después del 1-1, todavía faltaba poco, pero bueno, son cosas que pasan, este fútbol, la única forma de levantarse es corrigiendo eso, ser más sólidos defensivamente y después, bueno, tratarse nuestro juego, que no lo pudimos hacer contra Boys. Que se juegue canchas, te alivia, porque tú fuiste muy duro, expresaste tu punto de vista, ¿te alivia? ¿Sientes una sensación de alivio? Sí, indudablemente, obviamente también... Ojalá que se puedan poner de acuerdo para que puedan transmitirlo, pero obviamente los partidos con público es otro aliciente, ¿no? El fútbol es una fiesta y nosotros somos los que tenemos que dar el espectáculo para la gente. Siento que tú, al estar muchas veces, muchos años digo bien en Alianza, cada vez que juegas a la U, ¿sientes algo especial? ¿O ya con tantos años Salomón, no, digamos, hace, el respeto? Hace desde el 2016, desde 2000, perdón. Hace más de 10 años estoy en Alianza, así que soy profesional, obviamente le tengo cariño y para mí es un partido más que vale 3 puntos y queremos ganarlo.